¿Pueden los gatos comer palomitas de maíz? ¿Las palomitas de maíz son seguras para los gatos? Si comiste palomitas de maíz mientras veías la televisión, es posible que te preguntes si puedes compartir algunas palomitas con tu gato. Si los humanos pueden comer palomitas de maíz, ¿los gatos también pueden comerlas de una manera segura? No hay una respuesta rápida de sí o no. Aunque las palomitas de maíz por sí solas no son tóxicas para los gatos, muchas de las coberturas y aditivos que se usan comúnmente pueden serlo. Los granos de palomitas de maíz también pueden representar un peligro de asfixia para los gatos. Como siempre, deberás preguntarle a tu veterinario antes de compartir comida humana con tu amigo felino, incluidas las palomitas de maíz. El maíz por sí solo no es venenoso para los gatos, y muchas marcas comerciales de comida para gatos lo utilizan como ingrediente de relleno. Aunque el maíz no proporciona mucha nutrición vital para un carnívoro como es el gato, no necesariamente le hará daño comerlo. Entonces, si preparas palomitas de maíz al natural y no agregas ingredientes adicionales, salados o dulces, probablemente esté bien dejar que tu gato muerda algunos bocados. De hecho, a algunos gatitos les gusta jugar con palomitas de maíz como si fueran juguetes. Recuerda consultar primero al veterinario si decides agregar palomitas de maíz o cualquier alimento humano a la dieta de tu felino. Si vives con un gato muy joven o muy viejo, ten en cuenta que los granos de palomitas de maíz a veces pueden convertirse en un peligro de asfixia. Por lo tanto, supervisa de cerca a tu gato cuando coma palomitas de maíz. Y ten mucho cuidado o evita alimentarlo con palomitas de maíz. Como siempre, la salud de nuestras mascotas es lo más importante.